De Alberto Corbacho, afeito a facer grandes actuacións, a súa falta de acerto en Fuenlabrada e o Tenerife a acender algunhas alarmas. Foi unha mala xeira. En Murcia, Corbacho recuperou as boas sensacións. Da derrota en Murcia tamén se extraen cousas positivas, como o regreso de Corbacho. Foi o máximo anotador con 18 puntos, 4 triplas e pleno de tiros libres. Viña de facer apenas 6 puntos en Tenerife e ningún contra Fuenlabrada. Empezamos pues igual que los últimos partidos, pero bueno, sabía que estaba tranquilo, que confiaba en mí y bueno, luego pues sí que ayudé al equipo a volver ¿no? al encuentro en mejores sensaciones. Una lástima que al final pues no sirve para nada, ¿no? Ha sido una pequeña mala racha temporal que espero que ahora pues ya se olvide ya para siempre. O equipo foi capaz de levantar unha diferenza de 21 puntos, pero non se pode permitir uns inicios tan malos. Y desde el minuto 13 creo que fue un poco cuando empezamos a reaccionar, pues desde ese punto pues saber dónde tenemos nuestra intensidad y sobre todo pues aquí hay que echar el resto y hacer fuerte nuestra casa y bueno, nos toca volver a ganar. O Sevilla visita o sábado o pabellón do Sar. Xo Fernández confía en que mellore o acerto no tiro, porque para o adestrador obradoirista ese é o problema do seu equipo. Tiros doados que non se converten e que benefician o rival. Para Moncho Fernández non se trata de arrancar malos partidos. Dices, caramba, tenemos un problema en los inicios. Non lo sé. Antes ya te digo, era el tercer cuarto. Y ahora resulta que el tercer cuarto es cuando remontamos, como sale el equipo del tal. Yo te digo que no ha cambiado, ¿eh? Sigo siendo el mismo, nosotros seguimos siendo los mismos. No la metemos. Bandejas de bajo el aro, triples, incluso tiros libres, bueno. Claro, hay que meter esas, y las acabaremos metiendo, seguro. A Coruña, sede da Copa do Rei do 2016, co Río Natura Mombús Obradoiro. Mañá no Sar, de novo, o equipo obradoirista contra o baloncesto Sevilla e co equipo sevillano Odi Norris, un dos seus adestradores. Aí o teñen saudando a lenda obradoirista Tonecho Lorenzo esta tarde. O baloncesto Sevilla chega ao Sar con dúas vitorias e 5 derrotas. Con todo, Norris non perde humor. Siempre el público es muy cariñoso conmigo y me encanta volver a Santiago. Pero mañana vienes a ganar, supongo, ¿no? Eso es el plan. Me vine aquí a ganar y después comer marisco. Pisou a cancha e fundiuse nunha aperta con Tonecho, lenda do Obradoiro. Odi Norris, bandeira do Barcelona dos 80, partícipe dunha época na que as súas titánicas loitas con Fernando Martín permitían ao baloncesto rivalizar en popularidade co fútbol. Emparellado desde anos cunha galega e de volta agora a Santiago coa idea de levar a victoria para Sevilla. Eso es el plan. Me vine aquí a ganar e despois come marisco. Norris, técnico axudante en Sevilla, será un dos puntos de atención esta xornada no Sar. Logo de caer nos últimos minutos en Murcia, Río Natura Mombús busca no acerto a solución para gañar en solidez e engadir o quinto triunfo na Liga. O que nos falta é meter un pouco máis, non? Meter un pouco máis, eso sí nos falta anotar un pouco máis. Sevilla chega despois de sumar dúas vitorias nas tres últimas tiradas e dispostos a refrendar a súa melloría. Tenemos muchísima ganas de seguir sumando victorias en competición ACB porque, bueno, no hemos empezado demasiado bien y aunque sabemos que está una cancha complicada, venimos con esa ilusión. O partido comenzará a 8 y contará coa estrella de Butsai en Sevilla y coa arbitraxe de Conde, un colegiado poco valorado na bancada por actuaciones como ante o Barcelona hay dúas campañas, no sabe.